que la amo, amigos. Es que creo que en pantalla no se ve tan bonita como es en realidad, pero los tonos son divinos, divinos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este canal. Yo soy Génesis y en el video de hoy vamos a transformarnos de esto a justamente lo que están viendo en pantalla usando productos económicos low cost que nos hizo el favor de enviar Gogo Makeup. Es una cuenta en Instagram por si la quieren checar. Quienes, por cierto, nos dejan un código súper, súper código de descuento en el transcurso del video. Por aquí se los voy a dejar en pantalla. Pero me encanta porque vamos a estar utilizando todos los productos para un full makeup. Tenemos esta base, tenemos delineador, producto para hacer nuestra ceja, corrector, este de Pink Up que he escuchado maravillas. Nos mandaron labial, tenemos blush, que es este precioso de Moira. También nos enviaron máscara de pestañas, no, pestañas falsas. Y por supuesto, para trabajar nuestros ojitos, esta bellísima paleta de sombras. Así que de una vez vamos a comenzar. Voy a comenzar con mis ojitos, así que voy a utilizar el corrector de Pink Up. Ellos nos mandan el tono beige. Es un corrector concealer. Es un corrector líquido, es liquid concealer, se llama Pink Up Cosmetics. Por mis historias de Instagram les pregunté si querían un maquillaje colorido porque la paleta trae 42 sombras, si no me equivoco, o sea, trae bastantes. Y entre ellas trae tonos súper vibrantes, coloridos, neones. Inclusive me impactó la verdad mucho la paletita, ahorita se las muestro. O si querían un look más neutral, tipo otoñal. Así que vamos a hacer un look otoñal porque ese fue el que ganó. Ok, de primera impresión les puedo decir que deja una cobertura muy muy buena. Yo podría decir que es cobertura completa, entonces vamos a probarlo más tarde en las ojeras. Quiero que vean esta belleza, está preciosa desde el empaque, se llama Wow, aquí en la parte de los lentes de la monita dice Wow, es la paleta Wow de Pro Luxe y vean qué hermoso, me encanta el dibujo, se está hermosa los colores, por la parte de atrás ves los tonos que incluye. La paleta incluye sombras y también pigmentos prensados, vas a encontrar un espejito en su interior y vean nada más qué hermosísima paleta, todos estos tonos están increíbles. Tenemos sombras mate que son todas, casi todas. Solo la última fila son sombras satinadas o metálicas. Pero de ahí en fuera todas son mate. Tenemos tonos súper vibrantes, neones. Vean este verde neón, este naranja. Todos estos están hermosos. Acá tenemos una gran variedad de tonos azules para quienes les gustan los tonos azules, verdes. Y por supuesto me encanta porque tenemos tonos cobrizos, cafecitos, tonos caoba, naranja que nos van a ayudar a sacarle jugo sin duda a esta paleta. Creo que es multifacética, creo que la puedes usar si te gustan los tonos coloridos y si también te gustan los tonos tranquilitos para el día a día. Yo creo que es una paleta muy completa, es la paleta Wow de Pro Luxe y es la paleta 01. No sé si soy yo, es mi impresión, pero como que siento que el corrector me oxidó un poquito, se oscureció un poco aquí, pero pues ya lo comprobaremos cuando lo apliquemos en las ojeras. Voy a tomar como sombra de transición la sombra Pumpkin, que el nombre está perfecto para otoño. No sé si se pudieron dar cuenta, pero sobre la paleta quedó como residuos de la sombra. Vamos a ver si es bastantito polvosa. Me encanta que tiene un espejo y el espejo o la paleta no se siente pesada. Hay paletas grandes como esta o más pequeñas que son pesadas y luego opto por dejarlas a un lado aunque tengan espejo y tomar otro espejo aparte. Pero esta se siente súper súper ligerita. Vean nada más el pigmento. Es cierto, soltó algo de polvo, pero miren qué bonito. O sea, se está aplicando, chicas... Chicos, si hay chicos viéndome, se está aplicando súper, súper bien. No hay ningún parche. La verdad es que vean esta belleza. O sea, y tomando poquito producto pigmenta muchísimo. Así que pues hay que tener cuidado con eso. Pero me encanta y este color está bellísimo. Bien, lo que ahora voy a hacer es tomar con una brocha más pequeña para difuminar la sombra que se llama Hot Stuff, que es justamente esta sombra naranja súper vibrante. Nuevamente dejó residuos en la paletita y pues también es un poquito polvosa, pero no importa, vean nada más este pigmento tan bonito a la de una aplicada, o sea, está de verdad increíble.
Hasta el momento, el tono que veo aquí y que aplico aquí es el mismo. Hay paletas que tienen, por ejemplo, tonos súper intensos y cuando los pones aquí, son como muy pobres y hay que estarlos trabajando, pero este no, o sea, enseguida pigmenta tal y como viene en la paleta. Voy a regresar a la brocha con la que apliqué el tono Pumpkin. No estoy tomando producto, con lo poquito que pudo haber quedado en la brocha, voy a difuminar ambos tonos, sobre todo acá en los bordes. A continuación voy a tomar un poquito de la sombra Spicy, que es una sombra entre café, tiene algo de naranja también y un tanto rojiza. Y voy a intensificar un poco más el tono. Y ahora con mi corrector y una brocha voy a limpiar el párpado móvil. Y lo que voy a hacer ahora es tomar el tono Hércules, que es este beige que está por aquí. Y voy a cerciorarme de que no haya líneas donde puse mi corrector para justo aquí arriba aplicar el tono Hércules. Lo voy a aplicar donde puse el corrector, pero sin llegar a la zona del lagrimal porque ahí voy a aplicar otro tono. Para la parte del lagrimal, la que quedó vacía sin sombra, voy a aplicar el tono My King, que es este satinado como amarillo y tiene un poquito de verde. Vean, vean ese pigmento, o sea, es increíble que no les he hecho swatches de las sombras, pero pareciera que no lo necesitamos porque tal cual como les decía en un inicio, tal cual se ve en el empaque, así es como pigmenta la sombra y pigmenta realmente fuerte, es un pigmento muy bueno. Ok, lo vamos a dejar así por el momento, se ve todavía bastante raro porque falta lo demás, pero vamos a pasar a la carita. Me emociona muchísimo utilizar esta base, es de Adara Paris. De Adara Paris yo no había probado base, así que qué emoción. Se llama Matte Super Longwear Flawless Natural y es una base líquida. El empaque la verdad está súper bonito, la cajita me encanta, las letras como en beige y dorado. Ellos me envían el tono 203 beige, que espero que quede bien. Cuando les hice el unboxing de estos productos por Instagram, probé la base y pues al parecer quedaba bastante bien. Vamos a ver ahorita qué tal. Me encanta que es un tubito así súper práctico, contiene 30 mililitros y bueno, me gusta mucho este tipo de aplicadores. Siento que no desperdicias nada de producto con este tipo de dispensadores porque aplicas solo lo que necesitas y lo que quieres aplicar. Vamos a difuminar a ver qué tal nos queda. Creo que se ve un poco blanca, vamos a ver si oxida. E igual ya con el resto de los productos pues se balancea. Ok, es una base mate, la puedes distribuir muy bien, pero sí siento que después de, no sé, 2 o 3 minutitos como que se empieza a secar, así que pues hay que trabajarla lo más rápido que se pueda para que después no nos cueste, porque por ejemplo en este lado ya siento que está súper seca y si paso la brocha, o sea, ya no me da para que la brocha se pueda mover con facilidad. Me gustó, tiene muy buena cobertura, la verdad. Siento que no apliqué demasiado producto y me dio muy buena cobertura. Mientras la dejo asentar en el rostro, voy a aplicar el corrector nuevamente, pero ahora en la zona de mis ojeras. Siento que la base se ve muy bonita. No sé si puedan notar, pero se ve linda. Se ve como una segunda piel, pero muy parejita. También flawless, como lo dice la base. O sea, como saludable, jugosita la cara. Me gusta bastante. Lo que sí me da un poquito de miedo es el corrector, porque según mi percepción al inicio, oxida un poco, entonces bueno, voy a ver qué tal. Pero en cuanto a cobertura y a la manera de distribuirlo, la verdad es súper, súper bueno. Me gusta que cubre muchísimo con poco producto. Yo creo que esto es una cobertura alta, se distribuye súper, súper bien. Y no sé ustedes, pero yo sí noto diferencia entre la base y el corrector, o sea, aquí la zona del corrector se ve más oscura. No sé si es porque de pronto la base me quedó más clara o porque el corrector oxida, pero pues sí veo diferencia. Posiblemente debe ser porque la base me quedó más clarita, pero vamos a tratar de arreglarlo. Voy a aplicar bronzer y ahorita vuelvo. Ok, ya estoy de regreso, ya ven la magia de la edición. Ya puse mi bronzer, se equilibró, me gusta cómo se equilibró el tono de la base.
El tono beige creo que me queda muy bien, pero lo que no me termina de convencer es el corrector. Siento que sí oxida, amigos. Poquito, pero sí oxida. O sea, vean la diferencia. Y yo veo muy, muy café esta zona. Igual por las luces no se perciba tanto, pero ahorita que me fui detrás de las luces, detrás de cámara, se ve esto muy amarillo. Voy a poner un poquito de este concealer de Prolux, que es el tono 12 Nude, que también me lo envió Gogo Makeup hace tiempo. Y este corrector me fascina, no oxida, se difumina muy bien, tiene muy buena cobertura, se siente ligerito, la verdad es un muy buen corrector. Y me estoy dando cuenta que Prolux tiene cosas muy buenas. Y con este tono voy a tratar de pues mezclarlo con el que puse anteriormente para que no se vea aquí tan oscuro, tan amarillo como oxidado. Y al final les doy mis comentarios sobre todos los productos y por supuesto sobre este corrector. Vean la diferencia, creo que ya se balanceó bastante bien. Mientras el corrector se asienta, voy a utilizar el plumín delineador, el plumín rellenador para cejas de la marca Bisú. Ellos envían el tono rubio oscuro, que por cierto este ni siquiera lo voy a tocar ni lo voy a abrir porque yo ya tengo otro. Así que este se va a ir para una cajita de sorteos que pronto voy a dar a conocer por mi Instagram. Y voy a sortear no solo ese plumín obviamente, sino otros productos súper padres. De estos plumines rellenadores de Bisú yo ya tengo un video completo. Tengo dos tonos aquí, pero desafortunadamente no encuentro el tono más oscuro. Me gusta combinarlos, con uno hago el inicio de la ceja, con otro el final para que se vea como degradada. Es un producto que me gusta mucho, así que bueno, si a ustedes les interesa mayor opinión sobre este producto, chequen mis videos anteriores o pongan en YouTube el canal de GES Plumín Rellenador para Cejas Bisú y les va a aparecer el video. Bueno, vamos a continuar ya con los ojitos. Para la parte de abajo voy a aplicar con una brocha de lápiz, punta de lápiz súper chiquitita y delgadita, el tono Spicy, el cual va a ser difuminado con el tono Pumpkin. Todos la miran. Y amigos, aquí en la partecita, ups, que se quedó como vacía, en la parte inferior voy a poner nuevamente el tono My King, uniéndolo con el que ya puse arriba. Lo que no me gusta es que ya me están ardiendo los ojos porque no sé si ven, no creo que vean, pero están súper sucios, sucios, ya no veo nada y me están empezando a arder, lo cual quiere decir que tengo que ir al baño a quitarlos, a limpiarlos y regresar a terminar el make. Bueno, ya estoy de regreso y Gogo Makeup también nos mandó entre todos los productos un delineador. Este es de la marca Italia Deluxe, se llama Eyeliner, es mate a prueba de agua y contiene vitamina E. El aplicador viene así, vean, es súper, súper, súper delgadito. Se ve que está muy negro, vamos a ver qué tal pigmenta. Y mientras le aplico, les platico acerca del código de descuento para ahorrar un 20% usando el código El Canal de GES. Este código del 20%, que está súper bueno, es válido del 9 al 20 de noviembre de este año. Y bueno, se aplica a partir de $750 en tu compra. Por cierto, el delineador está súper, súper bueno. Me encanta el aplicador. Me encanta que es muy negro. No es demasiado líquido que te vaya a chorrear todo el ojo. Tiene una consistencia líquida, pero también un tanto gelatinosa. O sea, no es un líquido que chorrea. Es que no sé si me pueda dar a explicar con esto. Pero me gusta la consistencia del delineador. Se ve que seca bastante rápido. El aplicador está buenísimo. Siento que es un delineador muy fácil de usar. Y vean lo bonito que se ve. O sea, es un negro mate intenso. Me encantó. ¡Wow! Cada vez los productos económicos me impresionan más, amigos, la verdad. Y ustedes saben, yo era de esas que tenía productos, y bueno, los sigo teniendo, de alta gama y pensaba que por pagar mucho significaba que iban a salir súper buenos. Pero no, amigos, desde que he usado productos económicos, low cost, que las tiendas, las marcas me envían también, me he dado cuenta que, amigos, la calidad no tiene nada que ver con el precio. De verdad, prueben los productos económicos. Esto, o sea, todo me está encantando hasta el momento. Tenemos pestañas falsas que nos envían y es este par de Amor Oz, es el número 1. Y bueno, se ven así nomás, miren qué bonitas. Creo que son como naturalonas, ¿no? Porque no son muy largas. Pero lo que sí tienen es que están tupiditas, entonces pues van a hacer que el ojo se vea elegante, sensualón.
Y obviamente primero hay que medirlas, amigos. A mí siempre me quedan largas porque mi ojo es pequeño. Así que las voy a cortar, las voy a pegar y ahorita les muestro cómo se ven puestas. A ver, amigos, ya estaba casi llorando porque, ¿ustedes creen?, había perdido una pestañita. La busqué aquí por toda mi mesita, donde mi área de trabajo, inclusive en la parte de atrás donde tengo mi escritorio con los demás cosméticos, y no la encontraba, amigos, no la encontraba. Y yo pensaba que se me había perdido, que ya no les iba a mostrar cómo se ven las dos, pero miren, así se ven las dos. La encontré, estaba pegada debajo del espejo de mano. Ay, Dios mío, estaba en mis narices y no me había dado cuenta, pero miren, así es como se ven las pestañitas. Se ven muy bonitas, están como muy tupiditas, no están demasiado pues largas o dramáticas, están muy bonitas. Y bueno, mis ojos ya quieren llorar otra vez, ya me están empezando a arder de nuevo. Les voy a mostrar el dúo de blushes de Moira, se llama Berry Flirty. Esta paletita doble de rubor tiene un tono rosa y un tono lila. Y bueno, yo creo que ninguno de los dos tonos como que le va a hacer buen match al look, porque es un look muy cálido. Pero bueno, les muestro que es un blush que se ve muy muy lindo, ya lo estaré utilizando en otros videos de maquillaje. Y bueno, como las sombras se pueden usar básicamente para todo, hasta para labial, amigos, voy a tomar el tono este que se llama Sweet Cheeks. Voy a tomar un poquito con mi brocha, sacudir el exceso y lo vamos a usar como blush. Vamos a ver qué tal se ve. Y miren, no sé si noten, pero se ve muy muy lindo. Me gustó. Este tono de sombra me gustó mucho como blush. ¿A ustedes qué tal? ¿Qué les parece? Déjenme en comentarios si les gustó. Voy a utilizar este iluminador. Es de Wet n Wild. Se llama Precious Petals. Es un iluminador muy conocido de la marca y creo que le va a quedar bastante bien a este look. Y por último, ellos también nos enviaron este labial de Quejel Habibe. El tono es rojo pasión, es un labial indeleble. Y me lo voy a aplicar, amigos, porque igual y si le queda este look. Es un rojo, pero no es un rojo quemado o un rojo tinto. Siento que es un rojo que tiene como un subtono naranja. Tiene un aroma muy, muy delicioso y vean qué bien se aplica. Muy bien, pues así es como quedó este look. OMG, me gustó muchísimo. Y les voy a ir hablando de cada uno de los productos que fui utilizando. Ok, vamos a comenzar con la paleta WOW de Prolux. De verdad, el nombre le queda perfecto porque WOW, o sea, está increíble esta paleta, amigos. Me gusta mucho el diseño, ya les dije, el empaque tiene un espejo. Es una paleta que a pesar de ser grande es muy liviana. La gama de tonos, son 42 tonos preciosos que puedes utilizar. Pues si te gustan los tonos azules, traigo un montón de azules. Si te gustan los tonos como vibrantes, neones, también tiene tonos neones, que son unos neones, vean. De verdad, literal, son tonos neones, o sea, ven esto. Y también, por supuesto, trae tonos oscuritos, cálidos, cobrizos, caobas, cafecitos. Trae una fila de tonos satinados. Creo que es una paleta muy, muy completa. Tengo entendido que es económica. La verdad, amigos, es una paleta que pigmenta muy bien. Ustedes se dieron cuenta que tomas un poquito de producto y te deja el pigmento increíble. Sí suelta un poco de polvo, sí deja un poquito de caída en el empaque. Pero a pesar de eso, yo no noté caída en la piel. La sombra se difumina perfectamente, no deja parche, es intensa. Me encantó, la recomiendo 100%, amigos. De verdad, es una paleta económica, accesible y que te va a dejar con la boca abierta y vas a decir wow. También al igual que yo. Es que la amo, amigos. Es que creo que en pantalla no se ve tan bonita como es en realidad, pero los tonos son divinos, divinos realmente. Yo creo que ya esta se va a convertir en una de mis favoritas. Pasamos con el corrector, que es este de Pink Up Cosmetics. Y bueno, yo había escuchado hablar maravillas del corrector. La verdad me gustó mucho, no les voy a decir que no me gustó. Me gustó, o sea, el empaque está súper bueno, el aplicador, la cobertura, siento que tiene cobertura alta, lo puedes trabajar muy bien, se siente muy ligerito. Yo no sellé la zona del corrector, amigos, con polvo y no siento que me haya marcado las líneas de expresión o se me haya asentado para nada, o sea, la fórmula está muy buena. Todo, todo me gustó. Lo único que no me gustó es que siento
que el tono beige, que es este, como que se oxidó un poquito en mí, ¿ok? No necesariamente se puede oxidar en ti o en todos, pero en mí sí notaron que se veía como oxidado. Soluciones para eso, podría ser comprar un tono más claro que este. Este es el beige, buscar uno más arriba para que igual si se oxida no quede tan amarillo, tan oscuro. O a lo mejor, pues en definitiva, este no era mi tono como tal y por eso me quedó muy oscurito en esta parte, pero yo sí siento que oxidó un pelín, amigos. Por eso no tengo problema, lo puedo combinar. De hecho, lo combiné con un poquito de este de Prolux y quedó perfecto. Vean, o sea, es que los amo. Fórmula y todo, me encantó de este. Voy a procurar conseguir el mismo corrector en un tono más clarito para igual y combinarlos, porque es que sí lo quiero usar porque está buenísimo, amigos. Solo consideren ese tema del tono para que les quede un tono ideal y busquen uno o dos tonos más arriba que el tono original de su piel, ¿ok? Vamos ahora con la base mate super long wear de Adara Paris. ¡Me encantó! Es que me encantó, amigos. Y wow, Gogo Makeup le atinó al tono. Literal, si yo hubiese ido a la tienda por la base, no le doy al tono. O sea, yo batallo mucho con los tonos. A fuerza las tengo que probar y swatchar para ver si me quedan. Pero le atinaron al tono. Y si acaso me quedó un poquito blanca, pues ustedes ven que se balancea muy bien con el bronzer y los demás productos. Me gusta. No es tan líquida. Aquí dice que es base líquida y yo pensé que era como literal casi agua, pero no. O sea, sí es un poquito espesita. Se distribuye muy bien. Seca un poco rápido, así que hay que trabajarla. Seca en mate, pero no es de esas mate que te deja como reseca la cara o acartonada. Se ve saludable, no la sellé con polvo y vean, se ve muy bien, precisamente flawless. Además dice aquí que es de larga duración y de verdad me encantó, amigos. Aparte el formato está súper súper cool, de estos de que le tienes que estar apretando, no sé, me gustó muchísimo la base, la recomiendo también mucho. Las pestañas que me hicieron sufrir, número uno de Amor Oz, se ven muy lindas, amigos. Se ven padres, me gusta porque se ven muy naturales, no están para nada brillosas, como que muy tupiditas y muy negras, me encantaron también. Si tú eres de las chicas que no busca pestañón loco como para volar, pero si quieres que tus ojitos se vean expresivos, este modelo número uno de Amor Oz, mira, me encanta. El plumín delineador o rellenador de cejas o para cejas de Bisú también me gusta mucho. Vean qué bonito efecto deja en la ceja, es como una ceja pelo a pelo. Me encanta el aplicador, que es demasiado delgadito y te permite ir haciendo precisamente esos trazos. Yo combinaría los dos tonos, este el más claro para el inicio y el más oscuro de la mitad hacia afuera, pero les digo que no lo encontré aquí entre mis cosas, pero sí es un plumín que recomiendo mucho, sobre todo porque te da ese acabado muy muy naturalito en las cejas, si es lo que tú buscas. El labial me encantó, es un rojo muy lindo, un rojo que particularmente Genesis sí utilizaría, porque yo como que le huyo a los rojos en los labios, amigos, los rojos como muy oscuros, muy intensos, como que, uy, no sé, me dan como que un poquito de miedo, pero este que tiene un subtonito naranja, vean que hace un match muy bien con estos ojos, es un labial que seca en mate, no transfiere nada, nada, y me gusta porque se seca en mate pero no reseca los labios, lo siento súper súper cómodos y además es una marca muy económica. Algo que también me enamoró y me encantó, me impresionó y que sinceramente yo no lo hubiese comprado porque pues soy como un poco escéptica hasta no escuchar una opinión, sobre todo favorable obviamente. Estoy hablando de este delineador de Italia Deluxe, es un delineador mate. Vean, y sí que es mate, esa prueba de agua, según nos dice aquí, ya tendré que probar si de repente cuando sudo pues se corre o no. Pero se ve que sí esa prueba de agua, amigos, porque siento que ahí donde lo puse, ahí se quedó y pareciera que no se va a mover, ya lo tendré que probar. Tiene vitamina E, me encantó mucho el aplicador, que es una varita súper delgada y flexible, no es dura que te vaya a lastimar el ojo, pero tampoco es muy aguadita que te vaya a chorrear por todos lados. Es como muy fácil de manejarla, el producto es súper negro, no es muy líquido, tampoco es muy espeso, es el tono 201 Black, de verdad es buenísimo este delineador, amigos.
Como les digo, yo no lo hubiese probado porque hay Génesis. Pero qué bueno que me lo enviaron porque ahora tengo algo muy bueno que recomendarles y además de bajo costo. Así que déjenme en comentarios si les gustaría que siguiera haciendo looks con esta belleza de paleta que la verdad a mí me encantó. Y todo lo que probé aquí me fascinó. Muchísimas gracias a Gogo Makeup por haberme hecho llegar todos estos productos para este full face. Me encantó el resultado. A ustedes les gustó, déjenme su like. Si es así, comenten qué fue lo que más les gustó de todos estos productos. Te invito a seguirme por mis redes sociales, sobre todo por Instagram, porque ahí les muestro muchas cosas cool y cuando las marcas me mandan regalitos también, ustedes son los primeros en verlos por allá. Y también no olvides suscribirte a mi canal de ASMR si te gusta dormir con soniditos y bien relajadito. Y nada, esto ha sido todo por el video de hoy y yo te veo muy pronto en un próximo video y que Dios te bendiga. Bye, bye.